Recordá, Bolso, que estamos sorteando la camiseta roja, ¿eh? Esta camiseta con la que está jugando Nacional en Belvedere, estamos sorteando dos, una vía Twitter y otra vía SMS, ¿eh? Agarrá el celular donde va el número 1515, donde va el texto trico, espacio, lo que nos quieras decir. Cuanto más mensaje mandás, más chance tenés de ganar. La roja puede ser tuya. Se viene peligrosamente Nápoles cuando Nacional intentó salir con Zavala y perdió la pelota con Pereiro. La pelota la tiene Tormín, rodean el área de Nacional el conjunto negro-azul. Ojo con esta, centro de Marcelo Meli, pasado a Martinera, pisó el área, centro rastero, manotazo de Meli. Roche, increíble gol de Liverpool. Gol de Liverpool tras el error de Sergio Roche, que tiró el manotazo hacia adelante y Bentancur aprovechó. Y es gol de Liverpool, que se pone a ganar 1-0 a los 8 minutos de este primer tiempo. Un envío largo a espaldas de Cándido. Le ganó la posición allí el jugador Martinera. Centro rastrero. Y ahí Roche no pudo retener, no pudo embolsar. Tiró el manotazo y hacia adelante lo tiró. Y bueno, y quedó bollando la pelota, nadie de Nacional la rechazó, solo Bentancur remató, fusiló y pasa a ganar el Negrazul 1-0. Y una lástima, ¿no? Liverpool que llega por primera vez y convierte. Llega y convierte, ahí aprovecha la falencia, en este caso el fallo de Rochet. Ahí Martiarena le ganó la espalda a Martínez en la punta, logró desbordar, meter el centro y bueno, le quedó ahí una pelota sucia que tampoco los zagueros pudieron sacar y Liverpool en la primera se pone en ventaja. Sí, hay error para mí de Rochet porque Polenta estaba para rechazar la pelota. Rochet anticipa a Polenta. Si Rochet no mete el manotazo, está Polenta solo para sacar de pierna zurda. Para mí se apura Roche de meter el manotazo. Estaba Polenta solo para rechazar. Y después, bueno, al meter el manotazo en el medio. Y manotazo queda... que le quedó corto. Porque si lo metes y la dejas larga es otra cosa. Pero señoras y señores, pasó a ganar Liverpool 1-0. 9 minutos de este primer tiempo. A darlo vuelta Nacional. Vamos, vamos, Bolso, vamos. Tiene. Peligro, se viene Liverpool ahora. El pase al medio. Gol de Liverpool, señoras y señores. Gol de Liverpool, Gonzalo Napoli. Tras el vergonzoso cierre en el fondo de Nacional, realmente una vergüenza cómo marcó el equipo, desbalanceado, mal parado, desconcentrado. Señoras y señores, después de cada partido por Copa Libertadores nos dicen que el equipo está cansado y previo a un partido de Copa que está desconcentrado. Bueno, evidentemente parece que la doble competencia no es para nosotros, ¿no? O tenemos que jugar una cosa o jugar la otra, pero lamentablemente hoy Nacional salió a jugar desconcentrado como un Jardine ante Cerro, la cabeza en el Inter, y bueno, la cabeza estará ahora en Metropolitano, no sé. Hoy acá un pésimo partido, 2-0 Liverpool, desconcentrado es poco. La defensa de Nacional desbalanceada, mal parada, gol de Liverpool 2-0. Sí, pelotazo largo, nos agarran mal parado, ahí Rivero la aguantó y bueno, la pasó al medio, encontró solo ahí a Bentancur y a Nápoles que se peleaban por definir, porque cuál de los dos estaba más solo, terminó definiendo Nápoles. Católico, estamos con vos. Después estaremos con el postpartido, con el comentario Santi Bassi y todas las opiniones de ustedes, que pueden mandar su audio al 097-44-1899. Y tras el partido pegadito, hoy extensa jornada, porque vamos a estar en nuestro programa habitual en Carve Deportiva, 10:10 AM, desde las 18 a las 20 horas en vivo. La pelota la tiene ahora el jugador Rivero. Rivero toca para Meli, se junta el 14 con el 17, viene en la cancha. La pelota la tiene Martinera, escapó, desbordó, peligro, remató, Bentancur, gol, Liverpool 3, Nacional 0. Una tarde para el olvido y una tarde en este realmente pésimo partido para decirle a Gonzalo Lucas, directivo de Nacional: señor Lucas, Nacional necesita reforzarse. Nacional necesita reforzarse, necesita 3-4 jugadores, necesita alternativas en ofensiva, a pesar de que usted no quiere. El hincha y socio le dice: Gonzalo Lucas, dirigente de Nacional, hay que reforzarse en el periodo de pases. Queremos refuerzos para el periodo de pases. Nacional dejando una mala imagen en el campeonato local. Pasó en Jardines ante Cerro, en el Francini. Realmente en lo local Nacional deja mucho que desear. Liverpool 3, Nacional 0. Nos golean dejando una pésima imagen en el cuadro. Y hace lo que quiere Liverpool de local esta tarde. Ahí encuentra, se siente cómodo, ¿no? Encuentra las jugadas cuando las quiere buscar. Llega al fondo y lastima, en este caso, para poner el tercero, que se florea en su cancha.